soy médica tocoginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Voy a hablar ahora de dos enfermedades, que son el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, que son propias de las mujeres mayores de 50 años. El cáncer de endometrio, el endometrio es la capa de adentro del útero, que es la capa que descamamos las mujeres en cada menstruación. Cuando la mujer deja de menstruar, esa capita de adentro del útero tiene que ser finita como una línea. Cuando el endometrio empieza a enfermarse, esa capa aumenta y la mujer puede tener hemorragia después de haber dejado de menstruar, ¿sí? Entonces son mujeres que tuvieron su menopausia, que la menstruación se les retiró, y a los 2, 3 años empiezan con sangrado. Eso se llama metrorragia de la posmenopausia, y es algo que la mujer debe consultar al ginecólogo para que el ginecólogo le pida una ecografía, y la ecografía debe ser la ecografía transvaginal para ver cómo está ese endometrio. Una vez que vemos nosotros el tamaño que tiene el endometrio, el estudio que se hace a continuación es un pequeño raspado, es una biopsia, para ver si ese endometrio está enfermo o no. Con eso prevenimos el cáncer de endometrio, con un estudio sencillo que es la ecografía transvaginal. Si hablamos del cáncer de ovario, el cáncer de ovario también es una patología más frecuente en la mujer que dejó de menstruar, y la mujer puede no tener síntomas de nada, ¿sí? Por eso la importancia de hacer la ecografía transvaginal en la mujer que no menstrua como control ginecológico anual, ¿sí? Porque con eso detectamos pequeñas masas en el ovario y a través de eso se decide o no si se hace una cirugía. Para la detección del cáncer de ovario también hay un estudio que se hace por sangre, es un estudio sencillo que no es complejo, que se llama CA125, que con eso nos orienta a ver si la mujer puede tener alguna patología en el ovario. Así que importante la ecografía transvaginal en la mujer que dejó de menstruar para la detección de estas dos enfermedades. Si tiene alguna duda, puede comunicarse al mail que figura al pie de página.